Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión de Agenda 1180. Mi nombre es Alba Hernández y en unos momentos más estará con nosotros la licenciada Yasmín Rodríguez y la doctora Lupita Oropesa. Pero antes de pasar con ella, quisiera agradecer a todos los que se están uniendo y nos están escuchando o viendo a través de Facebook Live por Comunicación Radio Wells, en Radio por el 1180 de amplitud modulada o por mixlr.com/radiowaps en internet. También les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales porque si aún todavía no nos sigues, pues ¿qué estás esperando? Estamos en YouTube como TV Waps, en Instagram como @radiowapsoficial, en Twitter como @radiowaps y también estamos en TikTok como @radiowaps. Y como les comentaba, en unos momentos estaremos con la licenciada Yasmín Rodríguez, que de la mano de la doctora Lupita Oropesa estarán platicándonos acerca del sistema financiero mexicano. La doctora Lupita Oropesa, maestra investigadora y adscrita al Departamento Académico de Economía, que muy amablemente nos hablará sobre este tema de relevancia económica. Pero antes de ello, quiero también platicarles un poquito acerca de las efemérides del día de hoy. Y hoy, 22 de septiembre, es justamente el equinoccio de otoño. En 1955 se inicia la televisión comercial en Reino Unido. Sin embargo, es en 1951 cuando la British crea un Gloucester, un sistema de televisión por cable, considerado por algunos especialistas el primero que se instala en el mundo. Además, también este 22 de septiembre es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. En 1958 nace el tenor, músico, escritor y productor musical italiano Andrea Bocelli, en la Gatico Pisa. Escribe su autobiografía La música del silencio, del que se hace una película. Impulsado por Luciano Pavarotti, graba discos como Romanza y temas como Time to Say Goodbye. Hoy, 22 de septiembre, también es el Día Mundial del Rinoceronte. En 1964 se estrena en Broadway, Estados Unidos, la obra El violinista en el tejado, historia original de Joseph Stein, con música de Jerry Bock y letra de Sheldon Harnick, la cual alude a la mejor manera de hacer frente a la intolerancia, la persecución, la pobreza u otros males que existen en el mundo. Hoy también, 22 de septiembre, es el Día Mundial sin coche. En 1987 nace el actor británico Thomas Andrew, mejor conocido como Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter. Actuó también en los filmes Ana y el Rey, Ofelia y The Borrowers, así como en la serie The Flash. Hoy, 22 de septiembre, también es el Día Internacional del Mimo. En 2010, la película Entre la Noche y el Día, dirigida por el mexicano Bernardo Arellano, gana el premio de cine en Construcción 18, en la edición 58 del Festival de Cine de San Sebastián. En 2017, muere el locutor, escritor, reportero y actor de voz mexicano Fernando Escandón. Destaca en la estación de radio XEQF de Sonora. Entre 1979 y 1988, es la voz y la imagen de unas frituras en comerciales de Estados Unidos. Dobla la voz en series como Kung Fu, Falcon Crest y Los Magníficos. Y finalmente, hoy 22 de septiembre también, es el Día Mundial de la Narcolepsia. Todo esto con información de Día Internacional de.com y 20minutos.com. Y esto fue todo por las efemérides del día de hoy, 22 de septiembre. Y ahora vamos a pasar con esta entrevista a la doctora Lupita Oropesa. Vámonos a un pequeñísimo corte, pero continuamos aquí en Agenda 1180.
Muy buen día, tengan todas y todos ustedes, transmitiendo una vez más a través de la señal del 1180 de AM. Esto es Radio Universidad y nos complace de estar con ustedes, ya que hoy martes damos inicio a una sesión más con la doctora Lupita Oropesa. Ella es investigadora y da clases en el Departamento de Economía. Y bueno, una vez más aquí con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Un placer, una vez más. Hola, muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan por la radio o nos ven a través de Facebook Live. Saludos a nuestro operador y gracias a quienes nos están viendo. Doctora, platíquenos cuál es el tema económico de esa semana. Pues siguiendo con la línea de esta que traemos de sobre educación financiera, pues vamos a hablar un poco del sistema financiero mexicano. Porque pues de pronto a lo mejor vemos muchas instituciones y no sabemos bien cómo está organizado todo el sistema en México. Y cabe destacar que cada país tiene su sistema financiero, que tendrá su propia organización y hay un sistema financiero internacional. Pero pues por ahora hablaremos del mexicano. Por definición, el sistema financiero pues es el conjunto de organismos, instituciones, mercados e instrumentos en el que precisamente se organiza la actividad financiera con el fin de que los recursos se movilicen a usos más eficientes. Sabemos o digamos que hay personas que tienen excedente de dinero. Supongamos que tú, Yasmín, tienes un excedente ahí y que no sabes qué hacer con él, o más bien en el corto plazo no lo vas a utilizar, no tienes deudas que pagar, entonces pues ahí está como un excedente. Y decides ahorrarlo en algún banco, ¿no? Abres alguna cuenta bancaria de ahorros y decides ahorrar tu excedente de dinero. Entonces, cuando tú ingresas tu dinero a un banco, pues está ingresando al sistema financiero. De tal manera que tú como cuentabiente de ese banco en particular vas a recibir un premio por guardar tu dinero, que es la tasa de interés. Obviamente, mientras el monto sea bajo, pues a lo mejor tu tasa de interés va a ser marginal, pero entre mayor sea, vaya siendo tu monto, pues obviamente se va a reflejar en un mayor premio, ¿no? Por así llamarlo. Por el otro lado, pues hay personas que en el corto plazo necesitan más dinero del que poseen. Supongamos que, bueno, tú tienes excedente de dinero. Y yo necesito dinero. ¿Para qué lo puedo necesitar? Para invertir en un proyecto productivo, para cubrir alguna obligación como una deuda o para algún imprevisto, ¿no? Por ejemplo, ahora que precisamente que pasó el huracán Olaf, pues seguramente algunas familias tienen algún imprevisto o si en el curso de los últimos años se descompuso tu refrigerador, pues ese también es un imprevisto. Entonces, si, por ejemplo, en el caso del refrigerador, pues si es un aparato, es un producto duradero, que sí se necesita cambiar inmediatamente, ¿no? Por precisamente los alimentos. Entonces, ese es un imprevisto y entonces yo requiero dinero y voy a que me den un préstamo. Entonces, me comprometo a cubrir la deuda en un determinado tiempo, pero no solo voy a cubrir mi deuda, sino también un costo adicional, es decir, la famosa tasa de interés. En términos simples, pues el sistema financiero empata las necesidades y deseos por un lado de los ahorradores, es decir, tú como ahorradora, y por otro lado los deudores, y en ese sentido la labor tanto de los bancos como de la tasa de interés tiene un rol fundamental. Y es muy importante, yo sé, entiendo que a veces pues tenemos un imprevisto, ¿no? Y a lo mejor eso nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Hay que tomar un respiro. Y ver qué opciones de préstamo tenemos, precisamente también para no pagar mucho más de lo que debo pagar. Comparar tasas de interés, si la tasa de interés es fija, es variable, entre otros elementos que me ayudan a decidir a qué institución le pido ese crédito. Y sobre todo, vaya con alguna institución establecida o sobre todo también tenga un contrato, porque también cuando sucede algo, pues ya usted tiene un documento con el cual a lo mejor proceder legalmente si así fuera necesario, esperemos que no lo sea, y que también pues le ayude a cubrirse a lo mejor de un posible fraude. Ahora, imaginémonos un organigrama. En primer nivel vamos a encontrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, y también vamos a encontrar a los organismos descentralizados, como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAF, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, CONDUCEF. En segundo nivel se encuentra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desprende el sistema bancario, el bursátil y las organizaciones auxiliares de crédito. Entonces, aquí de inicio a veces
escuchamos en las noticias o leemos en las redes sobre las acciones o el mercado bursátil y lo vemos a lo mejor muy alejado, pero es parte del sistema financiero, de tal manera que está vinculado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también se encarga de regular a los bancos. De la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se desprenden las afianzadoras, aseguradoras, las ISES y las sociedades mutualistas de seguro. Y dentro de la CONSAR están las AFORES y CIEFORES. Pero hablemos un poco de las funciones de estos organismos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, se encarga básicamente de coordinar esfuerzos de regulación y supervisión del resto de las autoridades financieras. Como por ejemplo, se puede mencionar que preside el Consejo de Estabilidad Financiera, donde están el resto de los organismos que mencioné hace un momento. Además, recordemos que es la que recauda impuestos, los cuales luego se utilizan para el gasto de gobierno, para inversión pública, distribuye el presupuesto y también busca un equilibrio financiero del gobierno. ¿Qué es el equilibrio financiero? Pues no gastar más de los ingresos del gobierno. Y por su parte, el Banco de México, además de poner en circulación el dinero y cuidar su valor, emite reglas para que el sistema financiero mexicano funcione de forma clara y transparente. Entonces, hay ciertas formas, o que estas instituciones tienen medios o instrumentos de regulación. No es que cualquier persona incluso pueda abrir un banco, y ahorita lo vamos a ver. El IPAP garantiza un seguro a todos los depósitos bancarios, es decir, el dinero que ahorras en algún banco está protegido por un seguro hasta cierto monto. Y si usted tiene duda al respecto de este elemento del seguro, pues consulta ahí su contrato, o pues te pregunta en su sucursal bancaria. ¿A qué se refiere esto? Particularmente, supongamos que por alguna razón algún banco quiebra, ¿no? Entonces, o sea, las personas que tenían su dinero ahí guardado, pues tienen de alguna manera, no lo van a perder, ¿no? Precisamente por este seguro que tienen. La CONDUCEF protege y defiende los derechos de los usuarios de productos y servicios financieros. No solo atiende las quejas, sino también da orientación, como por ejemplo, lo puede orientar para elegir un préstamo. Adicionalmente, fomenta la educación financiera, desarrolla productos y herramientas que apoyan, asesoran y orientan precisamente a los usuarios financieros. Y obliga a las instituciones financieras a transparentar productos y servicios en un ambiente de competencia. Así, nosotros como usuarios tenemos diversas opciones y yo puedo escoger de acuerdo a mis necesidades. En lo que respecta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisa y regula a los bancos, así como a otras entidades financieras. De tal manera que da permiso a quienes desean abrir un banco y cierra aquellos bancos que no cumplan con la ley. Entonces, era lo que te decía hace un momento, no es como que cualquier persona o cualquier grupo empresario pueda abrir un banco, sino requiere de un permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con el fin de que estas instituciones hagan buen uso de los ahorros de las personas y que se también cuida la forma en que dan los créditos. Esta última parte es muy importante porque a lo mejor hace muchas décadas, pues a lo mejor los créditos se daban con filtros mucho más flexibles. A lo mejor no te pedían comprobar los ingresos y obviamente eso implicaba un riesgo para las instituciones que te otorgan un préstamo o un crédito. Entonces, ¿por qué a veces estos filtros o por qué a veces voy a algún banco y me piden más cosas? Pues porque ocupan o requieren de alguna manera ciertas certezas de que tú vas a cubrir el crédito. Y bueno, aparte, si un banco o una institución da créditos así nada más porque llevas tu credencial, pues imagínate en el problemón que se meten si estas personas no tienen solvencia económica. Y eso a nivel particular. A nivel de todo el país, de la economía nacional, pues también generaría un efecto. La CONSAR autoriza y supervisa a los fondos de pensiones, es decir, a las AFORES. Supervisa que ellas inviertan correctamente el dinero para hacerlo crecer. De hecho, las AFORES las invierten en las CIEFORES, con la intención de hacer crecer el dinero de las personas que, recordemos que tiene que ver con las pensiones. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas supervisa y regula las compañías de seguros, de tal manera que es esta comisión o este organismo la que da el permiso a quienes desean abrir una aseguradora y cierra a las que no cumplen con la ley. Esto sería como esto, todo esto que acabo de mencionar es el segundo nivel del sistema financiero y ya de ahí vienen los intermediarios financieros como los bancos, las casas de bolsa, las AFORES, las casas de cambio y las aseguradoras. Los bancos básicamente
su función es de intermediario entre clientes que depositan sus ahorros y clientes que piden algún tipo de préstamo. Es básicamente la función que tiene el banco. Las casas de bolsa negocian la compra y venta de acciones y de otros instrumentos financieros como bonos, como los famosos, pueden ser bonos del gobierno o incluso a lo mejor también pudieran ser divisas. Las Afores son empresas que administran el ahorro para el retiro de los trabajadores y las casas de cambio por su parte son lugares donde se compra y venden divisas. A lo mejor aquí en la ciudad de La Paz no es tan común ver casas de cambio, creo que había una, no sé si sigue funcionando. El centro, ajá. Ajá, exactamente. Pero si usted ha viajado a la frontera norte o a las ciudades fronterizas, va a encontrar ahí que hay muchísimas casas de cambio porque a veces, exactamente, queremos cruzar y comprar y pues tenemos que llevar nuestros dólares. Entonces es muy común que las encontremos ahí o en los aeropuertos internacionales. Ahí nada más lo único es que a veces difiere a lo mejor, generalmente en los aeropuertos es un poco más caro el tipo de cambio respecto a otras casas de cambio. Y bueno, también los bancos pueden cambiar las divisas, pero a veces tienen la condición de que tengan ahí su cuenta bancaria o que tengan una cuenta en dólares. Las aseguradoras pues, son las compañías de seguro que ofrecen cubrir gastos por imprevistos de un accidente o siniestro, ya sea a personas o a empresas. Entonces, básicamente, de manera general, así se compone el sistema financiero mexicano. Como puede usted escuchar o notar, pues es muy extenso. Esa aseguradora está relacionada con aquel banco y también a lo mejor con esa casa de cambio y todo está dentro del sistema financiero mexicano. Sí, de hecho, es un poco complicado, complejo, como lo mencionas, ¿no? Hablar cómo está distribuido un organigrama. Aquí la doctora bueno, nos hace el favor de conocer un poquito acerca de pues, cómo se reestructura, ¿no? Más reestructura, estoy cambiando las palabras, cómo está formado. Entonces, como menciona ella, ¿no? Pues están las mismas arrendadoras, están las mismas casas de cambio, están las sociedades de ahorro y de préstamo. Hay, pues, obviamente varias instituciones, ¿no? Que forman parte de, inclusive, pues, tú mencionando, la cabeza es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está el Banco de México. Entonces, son varias instituciones que están atrás, pues son las que dan las autorizaciones, los contratos, los permisos y todo lo que usted pueda conocer desde la parte económica y financiera. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, de pronto les decía al inicio de la entrevista o del espacio que lo vemos y puede parecer muy lejano, pero es parte del sistema financiero mexicano. La idea es que esos recursos pues se utilicen, ¿no? Es muy claro en el caso de los bancos donde pues yo que tengo, cualquier persona que tenga un excedente pues lo ahorra y sirve ahí de como el centro, el punto de reunión de, yo necesito dinero, bueno, pues mira, a mí me sobra, yo te presto, pero ahí interviene ya el banco como intermediario para estos clientes. Doctora, ¿cuáles son algunas de los problemas o dudas o cuestiones que tenemos más siempre que se refieren al sistema financiero mexicano, que no lo conocemos, desconocemos cómo está distribuido, tan solo pensar en el buró de crédito, como que de ahí ya surgen otras dudas, ¿no? De todos, de duda. Pero, ¿cuáles son generalmente las preguntas que tenemos en torno a ese tema? Pues, más bien, así como tú bien los mencionas, creo que en general se desconoce la estructura como tal. Por eso insisto en que, pues, escuchamos el mercado bursátil, pero no lo imaginamos tan cercano o a lo mejor lo imaginamos tan lejano porque no podemos invertir. Sin embargo, creo que ahora con las herramientas digitales eso puede cambiar. Hace rato les hablaba de las casas de bolsa, que son precisamente las que, pues, tú vas, contratas tus servicios y son los que compran y venden acciones. Pero ahora, gracias a las tecnologías digitales, pues a lo mejor uno puede hacerlo directamente, ¿no? Entonces, más bien creo que si hay de las dudas que puedan existir, más bien es como en la regulación, ¿no? Que a veces, a lo mejor algún usuario, pues tiene una mala experiencia o sucede algo con su banco y algo que sucede, que he visto mucho, creo que no es particular de este tipo de servicios, pero siempre existe, se hace la denuncia, ¿no? Se hace algo en las redes sociales.
pero aquí es muy importante conocer dónde hacer la, dónde realizar la queja, que sería en la Conducef. Y ya finalmente la Conducef los va a orientar en qué, qué tiene que hacer, qué documentación tuviera que presentarse si fuera necesario. Y por otro lado es que a veces también a lo mejor no saben o no sabemos en general quién me puede dar orientación de cómo elegir un préstamo, que precisamente la Conducef no solo se encarga de promover la educación financiera ni tampoco solamente de las quejas, sino también da cierta orientación para saber en qué me debo fijar o qué debo preguntar o qué debo poner atención cuando me ofrecen un préstamo para elegir el más adecuado. Claro que sí. El lugar donde está ubicado la Conducef aquí en La Paz, ¿la conoce? No recuerdo, y no recuerdo la dirección exacta, pero aparte tendríamos que verificar cómo está funcionando en este momento por la pandemia. De cualquier manera, tiene un correo electrónico y tiene su número telefónico que ellos atienden. Ajá, exactamente. Fíjese que cualquier duda que tengas, y ahí ahorita que lo menciona la doctora, ¿no? Algún crédito, líneas de crédito, todo lo que tenga que ver con ese tema, efectivamente es con la Conducef, como bien nos dice ella. Y aquí les damos un teléfono que acabamos aquí de estar buscando, ¿no? Es el 612-12-348-12. Ahí usted puede hacer alguna cita que conozca. Está ubicado, fíjese que casualmente, en el fraccionamiento Perla, cerquita de donde está el gobierno, ya aquí gol, fraccionamiento Perla, en la calle Baja California 510. Si usted, hay para mayores datos, ¿no? Que de repente dice, ay, quisiera tener un préstamo, ¿no? Recuerde, no solamente es para irse a quejar o tuvimos algún detalle con el banco, ¿no? Para que usted conozca que hay otro tipo de actividades que también realiza la misma Conducef. Exactamente. Y otra cuestión que a lo mejor lo mencionamos también cuando se nos hacen un cobro. Por ahí fue un tiempo que me cobraban un seguro en automático sin que yo lo haya autorizado. Ese tipo de situaciones se unen en Conducef. Aunque a lo mejor es una tienda departamental y me está cobrando un seguro, y que a lo mejor lo que haga la tienda departamental como vendedor, pues a lo mejor sería un Profeco, pero particularmente si esa tienda departamental te carga o te hace un cargo por algún seguro, ya, al tratarse de un seguro, ahí ya es directamente en Conducef. Es bueno aclarar esa parte, generalmente vamos corriendo con la Profeco, ¿no? Entonces buscamos de ahí mismo, ¿no? De los precios, ¿no? Que está el alza de precio y que dicen está establecido otro precio, entonces corremos con la Profeco. Y bueno, aquí aclarando, Conducef, así que cualquier detallito en cuanto a los cobros extras, ¿no? De repente que pueda existir, ¿no? Pues de aquí ya la doctora nos hace mención sobre esos temas. Doctora, ¿algo más que se nos pase algo de antes de irnos a un corte? Pues nada más para finalizar, nada más mencionarte que recientemente se informó que hubo una pequeña contracción ahora en este último mes, en agosto, una pequeña contracción del 0.2%, y que se debe básicamente, de acuerdo al indicador oportuno de la actividad económica, pues se genera principalmente en las actividades secundarias, que también reflejaron una reducción del 0.5%, mientras que las actividades terciarias, es decir, comercio y servicios, pues presentan un estancamiento con crecimiento del 0%, y eso fueron los datos que nos acaba de dar el INEGI. Sin embargo, pues ahora con este anuncio de volver a las clases presenciales, con los cambios en el semáforo, incluso si te has percatado, aquí en la ciudad ha habido algunos eventos deportivos. Entonces, en la medida que comience esta reactivación en todos los ámbitos, pues seguramente vamos a continuar viendo una recuperación económica. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su espacio y su tiempo para platicar con nosotros acerca del sistema nacional, cambiándole las palabras, nuestro sistema financiero mexicano. Así que muchas gracias, como siempre, atenta a nuestro llamado, y la dejamos para seguir en la agenda 1180 aquí con unos detallitos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión con la doctora Lupita Oropesa. Ella es investigadora, profesora del Departamento de Economía. Gracias y hasta la próxima. Gracias.
Y continuamos aquí en Agenda 1180, casi para despedirnos, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo. Y tenemos que en Guerrero Negro tendrán unas máximas de 28 grados y una mínima de 22. En Santa Rosalía tendrán una máxima de 36 grados y una mínima de 27. En Mulegé tendrán máximas de 35 grados y una mínima de 27. De las tres ciudades con cielos parcialmente nublados. En Loreto tendrán una máxima de 34 grados y una mínima de 28, con cielos totalmente despejados. Ciudad Constitución, una máxima de 39 y una mínima de 24, con algunas tormentas aisladas. En nuestra ciudad de La Paz tendremos unas máximas de 32 grados y una mínima de 25, con algunas lluvias también aisladas. En Todos Santos tendrán una máxima de 31 grados y una mínima de 25, así como en San José del Cabo, que tendrán una máxima de 32 y una mínima de 25, con cielos parcialmente nublados. Así que tomen sus precauciones con este pronóstico del tiempo. Pero yo ya casi me despido antes de agradecer a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de las diferentes plataformas, ya sea por radio en 1180 de amplitud modulada, en mixlr.com/radiowaps en internet o por Facebook Live en comunicación Radio Waps. También les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que estén muy bien enterados de toda nuestra programación. Estamos en YouTube como TV Waps, en Instagram como arroba Radio Waps Oficial, en Twitter y en TikTok estamos como arroba Radio Waps. Pero bueno, yo me despido. Mi nombre es Alba Hernández. Sigan con la programación de Radio Waps y el día de mañana con una nueva emisión de Agenda 1180.